Hello, hello, chicos. Good evening. How are you guys? Hello, Miss. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Everything Good. Nice to hear, Good guys. evening, Miss. Good evening. Sorry, guys. I'm just Este cleaning día ha my sido so. soft. Wait a second, guys. Permítanme que no sé qué tiene mi cámara que está toda como sucia. Okay, I think that is kind of Vamos a better mover now. para allá. Ya tiene carga. Listo. Okay, guys. Bien, chicos. Permítanme solo un segundo. Permítanme, chicos. Okay, perdón, chicos. Estaba revisando lo que quiero. Perfecto. Bien, chicos. ¿Qué tal está el clima en su casa? Cuéntame, ¿cómo están de calor? ¿Cómo están de calor? Very, very hot. Hot, I know, right? Very, It's very hard hot. over here. Well, today, apparently from He not. salido a la, he salido a la calle, he salido a recibir la clase porque no aguanto los calor. It's terrible, right, guys? I know, it's horrible. Bien, chicos. Bienvenidos, welcome back again. Today is our Friday, basically. Hoy es nuestro viernes relativamente, chicos. Hope you had a very good day. Espero que hayan tenido un buen día. And I hope that you already finished with the platform. Remember that for this week, you have to finish the section 3 and also the midterm, right? So you have to remember that. Please work on that. Guys, some of you sent me the homework. Like 10 minutes ago, guys. So, se la voy a revisar hasta después porque me la mandaron como 10 minutos antes de la clase, ¿verdad? Y ahorita es mentira, estaba preparando lo de la clase. So, I'm going to send you the feedback later on, okay? But it's going to be today, I promise. What else, guys? Oh, also, all of you is ready with your presentation? Yes? ¿Todos están listos con la presentación? ¿Todos lo hicieron? Jesse, Magdalena, Miguel, Noé, Glenda, Saúl, Stephanie, Yes, Riquelme, perfect, very good. Okay, guys, so I'm just going to wait like 2 more minutes for all of them to come so I can give you only one time directions. Voy a esperar para unos 2 minutitos para darles indicaciones una sola vez, ¿verdad? Entonces, cuéntenme. Cuéntenme todo lo que empieza las personas, todo lo que vienen sus compañeros. ¿Qué hicieron de diferente hoy, chicos? ¿Qué hicieron de diferente hoy en el trabajo o en su día a día? ¿Comieron algo rico? ¿Salieron de algún lado? Cuéntenme, ¿qué hicieron? hice las tareas. You did the homeworks. All of them. Todas. Yes. Okay. Ah, también me di cuenta de que algunos ayer se estaban peleando porque les habían quitado los lugares, unos y otros. Y era de, no, pero me lo ganaron o que no sé qué. So it's very good. Espero que todos hayan hecho la tarea, chicos, hablándoles de mi día para que se rían. Hoy es jueves, so hoy tengo que irme a la universidad, hoy me toca universidad, como ustedes ya saben. Jueves de amigos. ¿Cómo? Hoy es jueves, no, para mí los viernes son de amigos. For me, it's Friday, friends. Friday, because it's with Jay and friends. So literally like that. Chicos, de hecho, hoy tenía que ir a la universidad temprano, me tenía que ir tempranito. Y solo vi la alarma a las 3 de la mañana y me había dormido a la 1:30 haciendo tareas. Entonces fue como la vi, dije, no, dije, no lo vale. Y me aventé el teléfono y me volví a dormir. Y me levanté a las 11. So it was, I had a very good sleeping, finally. Hoy siento que sí dormí. Dormí sin pastillas, así que eso es súper bueno. Bien, chicos. Eso fue un poquito de mi día para que se rían. Les voy a contar otra anécdota graciosa. Con el otro grupo tengo una actividad de deportes, como les conté ayer, y yo soy anti-Barcelona y anti-Argentina. Y mi hermano, que es como de la misma size, de la misma talla que yo de ropa, es pro eso, es súper barcelonista y lo más argentino que hay. Y yo le tiro hate a eso. Y nos tenemos que poner camisas deportivas. Y chicos, no entiendo, no encuentro ni una camisa. De las mías no hay ni una limpia. Así que voy a tener que pasar vergüenza e ir contra mis ideales y ponerme una de esas camisas feas, imagínense eso. Porque me iba a poner esta de Alemania.
pero Alemania está como, ya no es mucho mi feeling. Así que, para que se rían, voy a pasar pena con los demás. No se preocupe, cuando se ponga la del Barça, nítida se va a ver. No, ay, esa me acabo de poner hace ratito y le estaba mandando la foto a unos amigos y les digo como, chicos, voy en contra de mis ideales. Y son de, no, te ves súper bien con el campeón. Y yo digo, ni siquiera van a estar en la Champions, ni siquiera están ya en la Champions, pero bueno, cada quien. Te dé la negación es no aceptar las cosas. Ay, niño, a ver, los que son varones, vea, y todo, no sé si las chicas, ¿a qué le van? ¿Qué equipos son los de ustedes? Riquelme. Yo del Madrid, y me alegro por los del Barcelona, que se alegren con su Copa Chocobito, pero de ahí todo bien. Los grandes juegan los miércoles. Exacto, por eso los grandes vamos para las semifinales, y los otros, y los que les gustan las copas chiquitas, se quedaron en octubre, ¿verdad? Pero cada quien, ¿qué te puedo decir? Herbert, do you like football, soccer in this case? Which is your team? Okay, Herbert no, creo que se ha trabado, o no sé. El Barcelona. Uy, te he reprobado. ¿Y las chicas? ¿Te gusta el fútbol? No, mis. No. No, mis. No me gusta para nada el fútbol. Para nada. A mí sí. Glenda, which is your team? Real Madrid. ¡Eso! We can be friends. Jessy, María Magdalena. Me gusta el fútbol. No, no fútbol. No, no tampoco. No. Miren, yo soy santaneca y yo soy aliancista. Así de traicionera soy con el fútbol. Imagínense, ni Judas fue tan traicionero. Ya, pero es que el Paso anda jugando tan mal. So, prefiero ser tirapiedra. Yo, eso le voy a decir. Y yo soy de San Salvador y apoyo al FAS. ¿Qué cosas? No, el FAS. Well, guys, perfect. Okay, Grant, it's fine. Don't worry. Hope you feel better. Bien, chicos, vamos a hacer lo que les había dicho. Vamos a comenzar con eso el día de hoy. Luego voy a terminar con un review rapidito de todo lo de la semana. Chicos, el día de ayer yo les dejé la tarea de que seleccionaran un lugar y que ustedes me iban a hablar por 1 o 2 minutos del lugar que seleccionaron. Me iban a contar cómo llegar al lugar, dónde está ubicado el lugar, qué hay en el lugar. ¿Se acuerdan de la tarea, verdad? Perfect. So, ¿cómo quieren de escoger? Lo hacemos el que se ponga de primer voluntario, elige las demás víctimas, o lo hacemos por ruleta. How do you want to do it, guys? Or I choose. Random. Randomly? Okay, so I'm going to pick, porque no tengo ahorita ruleta. Okay, chicos, solo para confirmar, todos pueden participar. Oh, Stephanie va a ser la primera. Stephanie. No, mis, solo le iba a decir, es que todavía no la tengo completa, me falta. Okay, keep working on that. Métele para que la saquemos, ¿sí? Bien, chicos. Disculpen la interrupción, solo una cosita. Yo creo que no entendí muy bien ese asunto de la tarea, entonces yo no he puesto así como que está en medio de esto o andate para acá para llegar, sino que solo hice como información del lugar. It's fine. Como la historia del lugar y qué hay en el lugar y cosas así. No, awesome. Hice así como de ubicación y todo eso. Entonces no, awesome, sé si está bien. Así. It's fine because you remember what we read yesterday. It was information regarding the place. So it's good. Don't worry. Okay, it's fine. What I care, guys, lo que me importa es que ahorita lo voy a escuchar. Van a abrirme la camarita, me van a poner su carita y hi, van a empezar a presentarse. Y les voy a escuchar y les voy a estar tomando apuntes. Solo permítanme un segundito, voy a apagar la cámara porque voy a traer mi cuaderno. ¿Ok? Porque eso se me olvidó, sabía que se me olvidó algo para la clase. Denme un segundito, chicos. En todo eso, decidan quién va a ser el primero. Abran los micrófonos y empiezan a ver quién va a ser el primero. O quién pide segundo, de tercero, así como van. Ya ahorita denme un minuto. Miguel quiere ser el primero, ¿verdad, Miguel? Oh, sí. Sí, claro. Miguel es el primero. Yo le veo con muchas ganas, Miguel, con mucho entusiasmo hoy. ¿Cuándo decidieron eso, que no estuve en esta reunión? Todos, pero entraste tarde, Miguel. A vos te toca primero ahora. Ey, no se vale. Voto por voto, por favor. Miguel, yo sé que usted quiere ser el primero. Se le ve allí la actitud de querer pasar rapidito. Pero apague el micrófono porque mi inglés va a estar pateado.
I hear everything, guys. Escuché todo. Miren, aquí traje mis anotes, mis apuntes. Mis cositas son de la Minnie Mouse, por cierto. Con esto le voy a anotar. Bien, chicos, ¿cómo vamos a hacer la... By the way, sí. Ew. Ew. They gave me this. Ew. Okay, guys. So, how we are going to do this? Debería ponérsela to... a mí. Se va a ver más bonita si se la pone. Ew, esta camisa fea, pero bueno. Ya voy a traer la del Real, la de los campeones. Para que vean la camisa del campeón. Okay, guys. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Ustedes pasan, el stage is yours, los demás me ayudan apagando el micrófono cuando sus compañeros estén pasando, respeto y demás, y cómo vamos a hacer la dinámica. Ustedes pasan al frente, se presentan, ¿verdad? Mi nombre es tal, bla, 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 compañero, buenas noches, les voy a hablar de tal lugar. So you start sharing your information. Later, when you finish, you're going to choose two classmates, and you're going to ask one question about what you talk. Van a escogerme a dos compañeros y les van a preguntar sobre lo que ustedes hablaron. ¿Sí? For example, digamos de que Miguel es el primero. Entonces viene Miguel y termina de hablar, de dar la información. Entonces, por ejemplo, Miguel mencionó que no sé, que el lugar se creó en el 50 y que el lugar está en Francia, por decir así. Entonces puede venir Miguel y decir, ok, le voy a preguntar a Riquelme tal cosa y a Margarita otra cosa. ¿Ok? ¿Eso para qué es, chicos? ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí? Speaking, because you're going to speak. You're going to work listening, because all of you is going to be listening and paying attention to your classmates. And comprehension. Van a practicar la comprensión para ver qué tanto comprendieron del tema, ¿sí? Entonces, mi consejito es que estemos atentos. ¿Por qué? Porque la persona que no sepa contestar la respuesta, porque estaba distraído, le cae penitencia aquí enfrente de todos. Y es penitencia heavy, chicos. So, my advice for you is try to pay attention, ¿ok? Y ustedes, igualmente, chicos, traten de hablar claro, así como yo les hablo súper fuerte, hablen claro y abran bien la boca para que se entienda. Y yo aquí le voy a estar tomando apuntes para darles feedback, ¿ok? ¿Se entiende, chicos, la actividad? Yes, are we ready? Yes, miss, yes. Perfect. So, who's going to be the first one? Or should I choose? Yo voy a ser la primera, Miss, porque Perfect. Me pone nerviosa estar esperando. Eso, así me gusta, me pone Andrea. Muy nerviosa esperar, entonces mejor ya de una vez salgo de este asunto. Ok, perfect, Andrea. Ok, guys, pay attention. And Andrea, the stage is yours. Ok, thank you. Hi, Andrea, perdón, oh, antes de que empecé, yes. Perdón. Por haber sido la primera, tenés derecho a elegir la siguiente víctima. ¿Oíste? Ah. Okay, Miss, thank you. Perfect. Okay, guys, so pay attention to her and let's go. Okay, hi everyone. I am going to talk about the Palacio de Bangkok in Thailandia. The Grand Palace was a former residence for King in 1782. Today, the palace is used for hosting royal ceremonies and welcoming the king's guests. The Grand Palace is the most sacred Buddhist temple in Bangkok. There are a lot of things to do in Bangkok, but you definitely should not miss a visit to the Bangkok Palace. You can see murals of Ramekin, the Emerald Buddha Temple, the Three Spiders, and Yakshan, guardian demons. A ticket for the Grand Palace costs $15 for tourists, but for Thai people, it is free. Before you enter the Royal Thai Palace, make sure to wear long pants and t-shirts which cover your shoulders. You can't enter the Royal Thai Palace if you don't cover your legs and shoulders. And that's it. I was muted. Claps for her. Aplausos. Hey, no sean así, los quiero ver. Va, así me gusta. No sean envidiosos. Good. Perfect, Andrea. Good. Andrea, ask the questions, please. Hacemos las preguntas, por favor. ¿Tengo que preguntar en inglés o puedo preguntar en español? English, and if they don't understand, Spanish. But try to do it in English. Okay. ¿Lo pregunto así random o elijo a alguien y le pregunto? No, escógeme a las dos personas. No, mejor escójalas usted y yo les pregunto. Escoge tú. Te van a ponchar, mira. Yo que vos escojo porque igual te van a ponchar después tus compañeros.
So okay. Let's go. Escogí a dos, no importa. Ok, permítame, solo voy a pensar en las preguntas un momentito. Ok, la primera sería para Miguel. Let's go. Lo siento, Miguel. Perdón. Lo siento. Ok, what do you need to use to can enter the palace? Sorry, repeat, please. What do you need to use to can enter the palace? Thailand? No. No, oh, yeah. Sorry. Ok. If you want to otra pregunta. Ok. Injusticia. La pregunta, ¿le hago otra pregunta o se la digo en español? No sé. Oh, you want it in Spanish? Okay. Okay, fine. Es, ¿qué necesitas usar para poder entrar al palacio? Si no mal recuerdo, creo que dijiste que es como un trajecito, como para entrar al palacio ahí en Tailandia. Okay. Yes. 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 Okay, it's fine. And the other a question for the other people? Permítame. La siguiente es para Herbert. Perfect, let's go. Okay, what you can see in the Bangkok Palace? What? Spanish too, please. ¿Qué puedes ver en el Palacio de Bangkok? No entendí, la verdad, como les digo, sí me está costando muchísimo estas clases. Ok, te va a tocar penitencia peor, entonces. Peor Andrea, que menciona demasiado bien y rápido el, esto. No hablo rápido, okay. No hablo rápido y no menciono bien, Herbert. Por eso no me entendió, okay. Porque no se lo dije bien. Herbert, tu penitencia va a ser que tenés que ponerte a cantar o la pelusa o el pollito, cualquiera de las dos. Y hacer el bailecito. ¿Cuál era el pollito? El pollito, el pollito pillo. No, creo que sea el pollo. El pollito con una pata. El pollito con otra pata. El pollo con las alitas. El pollo con la colita. Yeah, you have to. Let's go, let's go. ¿Cuál canción del pollito? Es la del pollito o la pelusa. O la de la pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. O la del pollito. La de el pollito con una pata, pollito con otra pata. Pollito con las alitas, pollito con la colita. Whatever you want. Cualquiera. ¿Cuál de las dos? Escoge. En lo que escoges, voy a darle el feedback a Andrea. Andrea, you got a very good pronunciation. I love the fluency that you have. You should try to work a little bit more in the numbers. Una pata, okay? El pollito con otra. Okay. Pero permitime, Herbert, permitime. You have to work a little bit more on the numbers because you said 50 instead of saying 15. Yes. Okay. It's true. So it's true. You have to try to do that. Okay. Try to remember. I need to improve my numbers. I know. You're going to so make difficult it, okay? To try to remember the numbers. But I know. But I tried. I'm sure it will make it. And also. Volví. Okay, permitime, Herbert, permitime. You told me palace con yes. E, entonces es palace, okay? Palace. Okay, perfecto, perfecto. Y palace. La única también es que me dijiste t-shirts, yeah, y es como shirts, y es t-shirts. T-shirt, okay. However, you got a very good pronunciation and you did a very good job. And I love that you speak like this, very fluency. So good Thank job. You. Thank you You did so it amazing. Much. Thank Perfect. You. Herbert, tu penitencia, let's go. Very Herbert, la penitencia. La estoy buscando en Inter para porque no he escuchado esa canción. Ok, perfecto. Ok, Andrea, choose the next victim, please. Ok.
Miguel, lo siento, Miguel, pero es que solo lo conozco a usted desde que iniciamos, entonces solo es con usted. Abuela, y yo siento que le tienen un gran odio a Miguel. No, no, lo que pasa es de que con Herbert y con Miguel vengo desde el principio, entonces como que ya los conozco un poquito más, y a Herbert ya le pusieron la penitencia, entonces ya no quiero ponerle otra cosa, entonces por eso escojo a Miguel. Claro. Por favor, definitivamente ahí en usted, Andrea, la quiero, no olvide eso. Igualmente, Miguel, lo siento mucho, perdón. No hay problema. Ok. Hello guys, my name is Miguel. ¿Cómo se dice el lugar? Place. And the place description is the Eiffel Tower. Is the ground iron ladies tower on the Champ de Mars in Paris, France. Is named after the engineer Gustave Eiffel, whose company the senior in the vaulted tower. The nearest Paris metro station is Bierhaken, and the nearest station is the Champ de Mars Tower Eiffel. The Tower Eiffel is located at the intersection of the Quai and the Pont Lennon. The Tower is the two restaurant, Le 58 Tower Eiffel on the first level and the Le Jules Verne in second level. Additionally, there is the champagne bar on the top of the Eiffel Tower. That's it? Solamente. Perfect, good. Ask the questions, please. No sé si desquitármelas ahorita. No te las desquites. Riquelme. La venganza es mala. Riquelme, tell me. English and Spanish, okay? Both. English and Spanish. Both. Okay. Los dos. Mm-hmm. Okay. Riquelme, how many restaurants are there in Eiffel Tower? ¿Cuántos restaurantes tiene la Torre Eiffel? Riquelme, ¿está ahí? Riquelme está desconectado. How many, Riquelme? Say a number. Magdalena. Medio escuché, Miguel, porque se me trabó, pero haz mi question. No sé si hagamos algo. Vamos a hacer una sola pregunta, ¿ok? Por el tiempo. Ok. Así que le puedes hacer la misma pregunta a Magdalena. Sí, Riquelme no se la sabe. No, la voy a hacer más fácil. Okay. ¿Y no era esa la que preguntaste? No. No, te voy a hacer otra. Where is the Eiffel Tower? ¿Dónde está ubicada la Torre Eiffel? I don't know. Ok. Y Riquelme se la sabe, Riquelme la puede salvar y Riquelme se salva de un solo. Riquelme, you know what? Can't. La respuesta es... Permitime. Riquelme no se te oye nada. No. Nothing. Ahorita se le arruinó el audio, qué casualidad. No, fix it, ok, te salvaste, te vas a salvar. Ok, Miguel, te voy a dar el feedback, ok, por el tiempo. Okay. You got a very good pronunciation. Actually, what I like is that you use a good tone of voice. That is very important here in English. You said, just to confirm, two restaurants? Two restaurants. Very good, yeah, I understood that. Also, you said first, when you said the level, you said first, and it's first, okay? It's first. Okay, first. Try to, it's vocalization,
Okay. And you said it falls most of the times. So it's Eiffel Tower. Tower. Okay. Tower. Porque al final me la decías a ratos me la decías con L. Y en inglés le decimos Eiffel Tower porque es una torre. So it's tower. Okay. Okay. Es que. However. Dime. No, me costó un poco por la traducción entre francés y el inglés. Entonces ahí tuve la complicación. I know, but you did a good job. I have here the Big Ten, right? So you did a good job. I really like the tone of voice and keep improving on that. Good job. Thank you, miss. Welcome. Just another Big Ten, please. Margarita. Okay, Margarita. Why that say? Primer nombre que se me está constante. Tengo una mujer frente. Very good. Okay, Margarita, let's go. Yo continúo. Sí, vas tú. Dale. Ay, okay. Roatán is beautiful island located in Honduras between the Atlantic Ocean, the municipal of San Jose. It visits by many tours for its tropical climate, marine fauna, and its beach. It is rich by boat and plane. Its temperature is 27 grados centígrados, and its mystery 83 kilometers cuadrados. Okay, good. Margarita, ask one question to some classmate. Pero hazle una pregunta de lo que dijiste a alguno de tus compañeros, al que querrás. Ivania. Okay, ask the question. Hagamos la pregunta. ¿A dónde está localizada la isla de Roatán? It's in Honduras. Good. Clap for her. Ya ven, miren, ella puso atención y la otra habló rápido, ya ven. Good. Clap for her. Ella aplaudan, no sean así. Aplaudan, va, chido. Así me gusta. Ok, Margarita. Quiero pagar la deuda ya para... Ya ok, permíteme. Al final lo vas a hacer, ¿sí? Al final, tranquilo. Ok, Margarita. Repeat after me. Iceland. Iceland. No. Iceland. Ocean. Temperature. Great. Kilometers. Very good. Esas son como las palabritas que yo te recomiendo que me practiques. Sin embargo, Margarita, tú siempre me dices de que te cuesta mucho el hablar. Pero lo haces súper bien. O sea, ahorita lo dijiste segura, lo dijiste tranquila, usaste buen tono de voz y buena fluidez. Ok, so you have to keep working on that and improving. Ok, good job, buen trabajo. Aquí está tu diecito, mira, hasta con carita feliz se los hago. A las niñas les pongo hasta pestañitas. Good. Very good, Margarita. Choose a person, please. Elegí una otra persona. La siguiente. Está más poquito, ¿verdad? Sí. Magdalena. Okay, Magdalena, let's go. No te oímos, Magdalena. Sorry. Okay, let's go. Que no quiera pasar. El audio, sorry. Todo se traba cuando va a pasar uno. Hello, good evening. I am going to talking about Cancun. Cancun is one of the spa naturals most visited and exclusive the Mexican Caribbean. Millions of family hopes influencers choose the destiny to take the vacation of your dreams. The main attractions of Cancun are its majestic beach.
Cancún has several hotel, restaurant, the Mexican food, fast food, nightclubs and bar. Nightlife is Cancún is regocinsel worldwide. Cancún is the headquarters of archaeological pieces. There are very few places in the world that have such great visits of activities to do us and Cancún. Only that. Good, claps. Very good, Magdalena. Aplausos. Va, si las quiero ver. Va, si a ver si me gustan. Bien, Magdalena, hazle la pregunta de lo que querrás, de lo que dijiste a alguno de tus compañeros, al que querrás. Ok. What is the main attractive de Cancún? What is the main attractive of Cancún? ¿Cuál es el mayor atractivo de Cancún, chicos? The hotel. Yeah. Destin Beach. Destin Beach, Good, good, Saúl. Good, wow. Saúl estaba súper pendiente de Cancún, ya me di cuenta. Very good, guys. Magdalena, repeat after me. States. States. Caribbean. Sorry? Caribbean. 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 Destiny. Destiny. Hotel. Hotel. Archaeology. Archaeology. Very good. Esas son las palabritas que tenemos que mejorar, ¿ok? Y a tener cuidado cuando conjugues los verbos, porque me dijiste are y después me dijiste is, a la par, juntitos. Cuando me estabas hablando del atractivo, ¿ok? Entonces tratemos de ponerlo con el tiempo. However, okay. What I like a lot was the confidence that you have. Fue como la confianza con la que me hablaste y la seguridad con la que me hablaste. Vos sabías de lo que estabas hablando y entendiste de lo que estabas hablando. Y lo que me transmitís es que no estabas leyendo algo que sacaste de Wikipedia hace 10 minutos, sino que de verdad te pusiste a leer y a escribir lo que estaba diciendo. So I like that. Very good job. Buen trabajo. Okay, okay. Magdalena, elegí a la otra persona. Ok. Glenda, ¿te sentís bien para pasar o querés descansar? Si te sentís mal, tranquila. Puedo hacerlo la próxima clase. Ok, it's fine. Tranquila, que sigas mejor, ¿sí? No te preocupes. Magdalena, escogí a otra persona, porfa. Ok. Ivania. Ivania, ya pasaste. No, right? Okay, no. Let's go, Ivania. Let's go. Good evening, everyone. I'm going to talk about the Big Ben. The Big Ben is the most famous block in the world and is located in central London. Its nickname is given to the bell and it came from Sir Benjamin, who oversaw the installation of the Great Bell. But the formal name of Big Ben is Elizabeth Tower, and it was built to honor the Queen Victoria in the 19th century. And the Big Tower represents all the four emblems for the nation of the United Kingdom. And the clock tower is one of the three main towers at the place, the Westminster. But Big Ben tours are only available to the UK residents and overseas visitors aren't allowed. And that is my presentation. Thank you. Good. Very good, Ivania. Clap for her, guys. Aplausos. Good. Ivania, ask the question, please, to any of your classmates. Okay. Would you like to visit the Big Ben? Would you like to visit the Big Ben, guys? Yes. Yes, right. Yes. Would you? I would love to. There is a thing that you can go or see the Big Ben and you pay like 80 euros, I guess. I'm not sure, but it's very good. Ivania, just two words. You tell me the 19th century, but you say 19. When you mention centuries, most of the times,
you have to add the TH at the end, 19th century, okay? You have to emphasize the pronunciation on that, 19th. 19th. Very good. And you tell me, me dijiste emblance, que sería emblance, okay? Emblance. Emblance. Emblance, very good. Good pronunciation, good fluency. I know that you understand very good the level. So you did it very well, okay? I really like the presentation and you worked with a lot of names, England names, con muchos nombres de Inglaterra y los pronunciaste súper bien. Entonces, very good job. Escojamos a la otra persona, Ivania, por fin. Ok, quiero ver. No sé. Quiero ver, solamente me faltan Jessica, Riquelme, Saúl, Herbert y Noé y Estefan. Saúl. Saúl, ready? Saúl, yes? Yes, miss. Perfect, let's go, Saúl. I want to hear you. Okay. Hello, good evening, miss, classmates. It was my turn to talk about one of the most beautiful rivers in the world. Caño Cristales is a Colombian river known for its incredible, unique, and vivid colors, giving it the nickname the River of Five Colors. Located in Serranía de la Macarena National Park. This river rainbow boasts color of black, blue, red, green, and yellow, which all come to take fullest expression in the months of May to November. Many regard the rivers is at the world most beautiful. How does the river change color, Jules? Mike asked. Well, unique water plant called Macarena clavijera is responsible for this change. That's it? That's it. Very good. Claps for Saúl, guys. Aplausos a Saúl. Good. Very good. Perfect. Saúl, ask the question, please. Where is Caño Cristales located? Located. Mm-hmm. ¿Dónde está localizado Caño Cristales, guys? ¿Es en el Caribe? Colombia. Good, correct. Colombia. Yes, Colombia. Very good. Super bien, chicos. Ya vi que están poniendo atención. Me siento super proud, all of you. Good job. Saúl, just repeat after me, please. Unique. Unique. Located. Located. Very good. Porque me dijiste, me dijiste unique, si no me equivoco, o unique. Y located, me la mencionaste bastante veces, okay? Es located, okay? However, you sound very confident. I love that. I love that you speak very clearly. You emphasize the pronunciation of what you are saying. So that is very good. I really like your presentation. Good job. Okay, thanks. Choose another person, please. Herbert, vamos Herbert, con tu presentación. Voy. Aprovechando que está aquí, perdón, chicos. Yo lo hice corto, la verdad, mis, porque he estado todo el día en trabajo. Okay, it's fine, let's go. Entonces yo solo The Camp Nou Stadium is the best of Spain, Barcelona, and is the center of the city. It is on the corner of the Central Park, crossing the National Bank. Okay, it is about the Camp Nou, right? The stadium? Stadium of Barcelona, right? Very good. Okay, thank you. Yo lo escribí como creía que era.
Sí, súper, súper. Very good. Aplausos, chicos. Aplausos. Good. Perfect. Herbert, hazle la pregunta a uno de tus compañeros de lo que escribiste, de lo que dijiste. What is the best stadium in Spain? What is the best stadium in Spain? Okay. Santiago Bernabéu. Bernabéu. No, good. Eso no dije yo. Eso no dije yo. Ahí ya Glenda merece hacer penitencia porque no es lo que dije. Miren, chicos, vamos a responder lo que en base a lo que él dijo, no porque sea en realidad, ¿verdad? What is the best stadium for him? Para él. El estadio del Barcelona. What is the name of the stadium, guys? The Camp Nou. El Camp Nou. Very good. Good, perfect. Aunque por eso les cambié la pregunta, ¿cuál es el mejor para él? Porque el mejor de todo, de Estados de España, sabemos que es el Bernabéu, pero el del mundo no. Ahí el del mundo yo me voy más por el San Siro. I like so much better the San Siro. Very good, Herbert. I like the pronunciation. It was short, but actually you did it very good. You pronounced all the words that you said very good. Pronunciaste todas las palabras súper bien. Me hablaste tranquilo, me hablaste seguro. So, súper buen trabajo. Good job. Muy, muy bien. Herbert, escógeme a otra persona, porque ahorita solo me falta, quiero ver Riquelme. Me falta Jessica y me falta Stephanie. Riquelme, te voy a sacar de ese amargo espera. Riquelme, let's go, Riquelme. Ahora sí se me escucha bien. Hoy sí. Eso, ya ven, para que Miguel después no le esté molestando. Very good. Let's go, Riquelme. Ahorita funciona, ya, güey. Hoy sí ya le funciona. Dime. Estoy de otro, mira. Sí, ya vi que está de dos objetivos. Todo sea por pasar, miren puntos para él. Yes. Very good. Okay. Good evening. My name is Riquelme. Now I will tell you about the Roman Colosseum. The Roman Colosseum, it is located in the heart of the city of Rome in Italy. It became the large Roman amphitheater with an elliptical structure 188. It became the largest Roman amphitheater with a structure meters long, 156 meters wide and 57 meters high, made of brick and covered with travertine. It was divided into five levels with a capacity, for more than 50,000 people. The main objective of the Colosseum was to satisfy the public's enthusiasm for games and shows. Very good, Riquelme. Yeah. Clap for him, guys. Aplausos. Yeah. Hagamos la pregunta, Riquelme, please. Okay, para Miguel. Okay. En específico. Perfect. Okay. Okay, Miguel. Una fácil. How many people fit in the Colosseum? In Spanish, please. ¿Cuántas personas caben en el Coliseo? Fifty thousand. Good. Okay. ¿Se la vas a valer, Riquelme? ¿Qué penitencia es para saber si valérsela o no? La penitencia en el caso de él sería, en el caso de él va a ser echarse un bailecito con una cancioncita. Que baile, que baile. Ah, bueno. Vaya, ya la gente, ya el público. Okay. So get ready, Miguel. That's going to be your penitencia. Okay, very good. Riquelme, good pronunciation, good speaking, good grammar. Tenés una gramática súper buena. Eso sí te lo quería decir. Vos tenés una gramática muy, muy buena. Eso he notado estas semanas. Solamente te voy a pedir, repetí después de mí. Heart. Levels. Divide.
15,000. 15,000. Very good. Esas son las palabritas, porque me dijiste yard, creo que me dijiste, y me dijiste divide, pero me dijiste de manera diferente, ¿ok? Entonces, you have to work on that. Pero tenés muy buena gramática, aprovecha eso a tu favor. No todas las personas podemos tener una buena gramática al momento de estar hablando. So, keep working on that, very good. Gracias. Ok, y creo que solo me falta, ¿quiénes me faltan, chicos? Me falta Jesse, me falta Stephanie, y me falta Noé, no sé si Noé va a pasar. Ok, vamos contigo, Jessy, por fin. Ok. I'm going to talk about the Cozumel Island. Cozumel is the largest island in the Mexican Caribbean and the third largest in Mexico. Rich in history, Mayan vestiges, and natural wonders. An authentic paradise in the middle of the sea with white beaches, beautiful sunsets, and famous worldwide for its coral reefs, where all kinds of activities are carried on in impressive natural settings. Solamente. Okay, good, Jessie. Clap for her. Okay. Aplausos, chicos, para Jessie. Bien. Jessie. Vos me pronunciaste bien todas las palabras, so good job with that. However, try to get more confidence, trata de sentirte un poquito más como en confianza, más segura. Sentí que te estaba temblando la voz. Ay, sí, es que no. Y por eso, lo que te estaba pasando es que me decías in, on, okay. Entonces me estabas confundiendo. Trata de sentirte segura. Este es un tip que le voy a dar, chicos. Cuando aprendan otro idioma, no necesariamente el inglés, háblenlo como que ustedes fueran puya los que escribieron el idioma. Okay, eso les va a ayudar a que ustedes se sientan mucho más seguros y no cometan esos errorcitos, porque uno por pensarlo mucho, a veces dice, no, pero es que la regué, no, lo voy a corregir. Yeah. Okay? So, just work on that. But you pronounce everything so good, so you don't have to worry about it. Okay? Keep working on that. Very good, Jessie. Okay, gracias. And Stephanie, you're the last one. Okay. Hi, good evening. My name is Stephanie. The place is Jeju Island. Jeju Island is island of the Sunny. It is the capital of the South Korean province on the inland in the Seasan Park with exhibitions of marine animals. Jeju is threatened by taking a flight. Flight from Seoul at Busan Airport and is located on the Seoul-Jeju coastline. Very good. Very good, Stephanie. That's it? Yes, right? Clap for her. Aplausos, chicos. Bien, bien, chicos. Por el tiempo, ya no voy a hacer las preguntas, pero sí voy a hacer las dos penitencias. Stephanie, tu feedback. Trata de sentirte un poquito más segura. Es lo mismo. Me lo pronuncias bien. Trata de articular un poquito más las palabras, ¿ok? Try to open a little bit more your mouth so you can pronounce everything. Porque lo que pasó es que me dijiste alguno que otro verbecito y no me lo pronunciaste, no sé si me lo pronunciaste en pasado o en presente. Entonces trata de abrirme la boquita para que me te salga mucho más clara la pronunciación, ¿ok? You pronounce everything very good. You are very good in the language and you got good grammar too. So very good job, Stephanie. Thank you. Perfect, chicos. Bien. Ahora, Herbert, vamos con tu penitencia, por favor. Herbert, la penitencia. Ahorita quiero ver, creo que decía, pero es que me van a ver bailar aquí en la calle. Animado. Decía, la voy a volver a poner, permítame, para con todo y ya lo voy a hacer, para hacerlo bien y no hacerlo a lo malo. Dice el pollo, ya. Ahí voy. No se vayan a reír, police. Más que vamos a dale, parar. Dale, YouTube. Dale. Metámosle por el tiempo.
Dice, el pollo con un pie, con una pata, dice, el pollo con otra pata, el pollo con una mano, el pollo con otra mano, el pollo con la colita, y ahora te toca a ti, dice. Well, good, super bien, ahí sí, chicos, aplauso, eso, super bien. Más que miren, todo el mundo me vio, Very good job. Bien, super chido. Para colmo, hasta un carro se paró a grabar, no sé. Very good, thank you. Ok, chicos, perfecto. Hoy vamos con la penitencia de Miguel. Miguel, stand up, please, because you're going to dance. I don't know, miss. I don't know, please. You have to. ¿Qué canción va a ser? El pollito pío. Miguel, usted dijo que daba clases de baile, así que le va a salir súper bien. Pero no, es que se levanta, ¿sabes? No, en los palos. Bien, Miguel, tú das clases, te va a salir bien. Let's go, Miguel, let's go. Prepara, chicos. Ánimo, hagamos Miguel. Algo. Abran el micrófono, ánimo. Abran el micrófono y empiezan a darle palmaditas. Denle. No se escucha, Miguel. No se escucha. Esperando estoy, Miguel. Miss, no se escucha la canción, sorry. No se escucha. No, yo no la puedo escuchar. ¿Ahora? No, Miss, no escucho nada. No escuchan. No le escuchan, permítanme, ya sé qué es. Ay, no. Ya sé qué es, permítanme. Esto no lo va a subir a YouTube, ¿verdad? No, se escucha, no. No, mis, no lo escucho. Qué depresión. Bueno, entonces, como no me lo escuchan la canción, espero que no me vayan a banear el video. Pero, entonces, le voy a cantar la pelusa y que la cante, y que la baile, ¿verdad? Yes, te voy a cantar la pelusa. ¿Cómo es la pelusa? Pelusa por aquí, pelusa por allá. No, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás, te das la vuelta y es por detrás. Se la voy a cantar no. Con feeling, ¿ok? Ya, uno, dos, tres. Pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por pelusa delante, por allá. Pelusa por atrás. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Aplausos, chicos, apláudale. Súper bien, chicos. Very, very good job. Súper bien, lo felicito. Gracias, chicos, por participar y gracias a todos. No lo voy a subir, se los prometo. No, I have to. Tengo que subir la clase. Tengo que subir la clase. You already know that. Muy, muy valientes los compañeros. I know, right? Very good. Ya, nunca se les van a volver a olvidar mis presentaciones, chicos. Me hicieron famoso. Of course. Miren, si los TikTokers pueden, porque ustedes no, chicos. Why? Sí, Miguel, de nada. Sí, exacto. Espérate, Riquelme, un día me vengaré. Un día. Ay, el niño hablando de venganza. No. Well, guys, perfect. So, I just want to make sure that you can see the presentation. Yeah, right? Yes, me. Perfect. So this is a little bit of what we have learned already. When I click siguiente, chicos, les va a tirar a lo que es el midterm, okay? Que este examen es el que me tienen que hacer. Es un listening, ustedes tienen que seleccionar la respuesta correcta y cuando lo manden después de eso, va el midterm tiene uno, dos, quiero ver, one, two, three, four, five. Tiene cinco partes. Entonces la van terminando, como ustedes ya saben. Siguiente, la parte C es contestar con preguntas de WH. La parte 4 es complete the conversations, es una opción múltiple. Y la parte 5 es read the article, es una lectura comprensiva. Cuando ustedes terminen esto, lo va a tirar a lo que sería la sección número 4, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? ¿Todos saben cómo ingresar, chicos, y cómo tomar el examen? Yes, right? Yes, miss. Yes, miss. Perfect. So, guys, that was basically what we have learned during the week. Les felicito por las presentaciones, chicos. Lo hicieron súper bien.
No sé si por lo general ustedes ya estaban acostumbrados a que se les dejaran ese tipo de actividades, pero yo pienso en que es bueno porque ustedes van a mejorar, ¿okay? Ustedes se preocupan por estudiar, no sé si es por el miedo o qué, pero ustedes se preocupan por hacerlo y eso se lo felicito mucho. So that's the reason why I do it. Ustedes no se dieron cuenta, chicos, pero estábamos practicando diferentes áreas del inglés. Ok, estábamos practicando su speaking, su listening, su comprehension. Estábamos aprendiendo, hablando un poquito hasta el reading, porque ustedes tuvieron que leer la información en inglés o en español, como la hayan leído, y entenderla para poderla decir. Entonces, básicamente, ustedes con esta actividad trabajaron 4 áreas de inglés de una sola vez. Ok, so it is pretty good. Esas son actividades, chicos, que yo a veces pienso que no es necesario que estemos sentados enfrente solo escuchándome a mí hablar todo el día. Porque al final el idioma yo ya lo manejo un poquito. Pero ustedes son los que me importa que lo hablen. Ustedes son los que me importa que miren, estén witty, witty, witty. So, guys, quiero ver. No, mañana no va a haber clase. Mañana es viernes. Mañana estamos libres. Mañana estamos libres. El 5 de mayo sí, chicos. Okay, el 5 de mayo, el otro viernes sí van a haber clases. Porque voy a reponer lo del 1 de mayo. I have to. Porque el lunes no van a tener clases. Van a tener 4 days of vacations. I'm going to see you until Tuesday. Lo voy a ver hasta el martes. Porque el lunes tienen libre. Doble tarea. I'm kidding, no. Tienen el examen. Tienen el examen, es suficiente trabajo el que tienen que hacer. Chicos, so that's the reason why, as I was telling you, I like to do this kind of activities. Because you improve yourself. Y ustedes mejoran, escuchan feedback y se quitan la penita de hablar en persona. Entonces quiero que por favor ahorita me comenten cómo sintieron la actividad, cómo que les pareció este tipo de actividades, cómo se sintieron. Chao. Solo uno. Súper bien. Pues, very good. Siento que sí. La verdad yo lo hice así a capela, no traduje nada. Sentí, no sé si lo escribí mal, se lo... Sí, eso es lo que tienen que hacer, chicos. O sea, así como Herbert Miner se lo hizo súper bien y él lo hizo de lo que él sabe, de lo que él conoce, no estaba traduciendo, ¿verdad? Sí, entonces eso es bueno porque de verdad fue en base a sus conocimientos. That's something that I really like. Very good. ¿Quién más, chicos? Quizás personalmente es una de las actividades que ayuda un poco más al desarrollo y fluidez de la lengua. Porque para mí el inglés me está costando por el mismo soltar de la lengua. Entonces siento que ahí es donde tengo bastante la traba, la lengua, por el estilo de hablarlo. De ahí por lo demás que nos ayuda también a leer, porque quieras o no, cuando uno se pone a leer buscando información, ya no lo hace en español, sino que ya uno ya lo va buscando como en inglés y va comprendiendo ciertas partes. Otro, se da cuenta de otro tipo de conjugaciones que más adelante se verán y pues va ayudando en ese aspecto a descifrar como frases. Very good. ¿Alguien más, chicos? Yo sentí muy bien y más que todo teniendo en cuenta del otro ciclo, como ya lo mencionó, que va a ser totalmente en inglés. Ahorita que nosotros lo estamos hablando, de cierta manera es como más se aprende, ¿verdad? Hablándolo y más si estamos entre nosotros. Entonces, no sé, yo pensaba así, que es muchísimo mejor y que como que hubieran más opciones para seguir avanzando eso, como por ejemplo hablarlo así entre todos, y pues eso pensaba. Very good, thank you, Riquelme. Yeah, that's a very good point. Maybe I'm going to make more break rooms and those things so you can speak between each other. También eso le va a ayudar bastante. Very good, thank you. Miguel, dime. El día de ahora nos compartieron, bueno, por lo menos a mí ya me compartieron para inscribir para el siguiente módulo. Entonces tengo una pequeña duda. Sería pre, intermedio o intermedio. Uno. Porque según la plataforma están las dos opciones, preintermedio e intermedio. Fíjate que no sé. No, te soy honesta, no sé. Pregúntale a la persona cuál es el que te toca a ti, según tu nivel. Pregúntale. Okay. Porque a mí solo me los asignan, entonces no sé. Sé que van para intermedio, pero no sé si es pre o directo es intermedio, no sé cómo lo manejen en ustedes.
Yo le pregunté. Yo también tengo una duda. Ya sí, dime. Ah, okay. Yo le pregunté a la persona que me escribió y me dijo de que es pre-intermedio 1. Exacto, eso iba a decir también. Yo igual le pregunté y me dijeron eso mismo. Sí. Miss, yo tengo una duda. Yes. Yo tengo una duda y creo que voy a sonar cobarde, pero ¿será que me puedo volver a escribir? No quiero pasar, o sea, no siento yo que esté listo. All of you is ready, guys. Todos. Y entonces si van para preintermedio va a ser todavía un poquito tranquilito, no va a ser tan fuerte. Entonces no tengan miedo, de verdad. ¿Se van a inscribir al siguiente? Yes, you like it? Yes, Herbert. ¿Quién quita? ¿Quién quita que me lo vuelvan a dejar? Tal vez me lo vuelven a dejar. Y ya, vuelven a decirle, no, pues quiero cambio, van a decir, porque van a volver a dejar a esta mujer. Herbert, no nos abandone. Venimos casi abajo. Todos. Miren, chicos. Si con los otros profesores no se habían sentido con miedo, conmigo menos. Ok, conmigo ustedes tienen confianza, ustedes me pueden preguntar, y we are going to be learning. Vale, voy a preguntar así, generalizado. Levántame la manita en la cámara o aquí en Zoom si creen que han mejorado en estas últimas 2 semanas. Si creen que le han metido la mano, la pata al inglés en estas 2 semanas. Yeah, right? Entonces, si se han sentido así, chicos, es lo bueno. Y ya van a ver que en las 2 semanas que nos faltan, le vamos a meter el triple. Ok. So, very good job, guys. I'm so proud of all of you. Soy muy orgullosa de todos ustedes. Todos están mejorando. Les voy a revisar las tareas más tarde, ¿ok? Los voy a ver hasta el día martes, chicos. No me dejen de practicar. Les voy a mandar videos para que, por favor, los estén viendo. Y me tengo que ir corriendo porque voy con el otro grupo. Mañana no hay clases. Lunes no hay clases. So, you have a vacations, basically. Y trabajen en el examen. Si no, los cuelgo el martes. Okay. Okay, guys, so take care, have a nice evening, and have a vacation. Bye-bye, see you. Sure.